apoya a Estados Unidos las causas más injustas de este mundo, como la del Estado sionista contra el pueblo palestino. Y desgraciadamente en Europa le siguen el juego, le siguen la retórica y también su apoyo a este gobierno criminal de Tel Aviv. Pascual Serrano nos dice: Israel asesina a 7 iraníes en Damasco. Recordemos, un bombazo a la sede consular de Irán en otro país, es decir, a territorio iraní. Mata a sus representantes políticos. 8 diplomáticos fallecidos ahí, asesinados. Sí. E Irán responde lanzando drones que no matan a nadie. Pero Macron, presidente de Francia, dice que la respuesta iraní es desproporcionada. Esto lo han dicho no solamente Macron, sino los representantes del G7, es decir, las potencias occidentales de la OTAN, vamos a decir. El doble rasero y la desvergüenza como política internacional de Occidente. Pero la desvergüenza de Occidente también se manifestaba el otro día en Alemania, cuyo gobierno supuestamente es socialdemócrata más verdes. Yo creo que no hay gobierno más pusilánime, más pro-yanqui en estos momentos y que apoye más la política genocida de Israel contra el pueblo palestino que el gobierno de Alemania. En Berlín leíamos en Hoy Palestina: después de que se le impidiera entrar a Alemania, la policía alemana irrumpió en la conferencia palestina y cortó la transmisión en vivo del discurso del doctor palestino Ghassan Abi Sitta en Berlín. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió hace unos días? Se lo relatamos y se lo decimos a aquellos que hablan de que en Cuba no hay libertad. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Alemania? Cancelan, prohíben el Congreso pro-Palestina el 12 de abril, cientos de policías irrumpen en el edificio, cortan la transmisión en vivo, finalizan el evento, después cortan el suministro eléctrico, detienen a 3 personas. La ministra del Interior dice: es bueno que la policía berlinesa haya anunciado una dura represión contra el llamado Congreso Palestino en Berlín. Estamos siguiendo muy de cerca la escena islamista. La razón de la prohibición era la presencia de este médico palestino que he mencionado, que es el rector de la Universidad de Glasgow, Escocia, que tiene prohibido entrar a Alemania porque es antisemita. Antisemita no, es palestino. Defiende los derechos de su pueblo, que es un pueblo semita, entre otras cosas. Y lo más increíble, el alcalde de Berlín dijo que este congreso en favor de los derechos del pueblo palestino era un congreso del odio, del antisemitismo y odio contra los judíos. Pero lo más curioso es que 2 de las personas detenidas eran judías y estaba organizado el congreso, entre otras organizaciones, por la asociación Voz Judía por una Paz Justa en Oriente Medio. Este es el papel que está haciendo Europa, no solamente en favor de un Estado asesino, sino también en favor de la guerra, porque nos están llevando a la guerra en el tema de Ucrania. Sí, no cabe duda que hay una escalada extremadamente peligrosa para los pueblos, los pueblos de Europa, y también, si esto sigue así, para los pueblos del mundo. Y ahí están los burgueses bien apoltronados, dirigiendo algo que va a conllevar o que conllevaría a la desaparición de la especie humana, si alguien no pone cordura a todo esto, si alguien firme con una posición clara de lo que significa esta escalada, de lo que puede significar esta escalada belicista, agresiva, criminal, este genocidio del Estado sionista Israel contra el pueblo palestino y lo que va generando alrededor. Hay que tener en cuenta que Israel está violando el derecho internacional humanitario, está violando varios derechos, incluso con la utilización de bombas de racimo suministradas por Estados Unidos,
la utilización de fósforo blanco, o sea, que convenciones que condenan este tipo de práctica de utilización en un conflicto bélico como este. Pues bueno, la hipocresía de los gobiernos de Europa, la lentitud, se ve fácilmente cómo están subordinados y sometidos a Estados Unidos y a Israel, no levantan la voz de forma firme, contundente, contra el Estado sionista Israel, contra el crimen, contra la barbarie, contra la sinrazón de un Estado colonizador que pretende exterminar a un pueblo. Entonces, tiene el soporte Estados Unidos, el gran cómplice son dos criminales, y el criminal mayor, pues, protege estos hechos tan repudiables como insostenible ya. Y hay silencio, hay tibieza, hay mediocridad política. No hay nadie que diga hasta aquí, y mira, no te voy a vender más armas. Un bloqueo de armas. No, Estados Unidos ahora liberó, desbloqueó un paquete de ayuda en armas para Israel, para que siga el genocidio. Entonces, tenemos que en Alemania, un grupo de personas, de palestinos que viven, que residen en Alemania, que están de forma legal, pues organizan un congreso para debatir, para buscar fórmulas que solucionen esta tragedia humana. Ah, prohibido. Y prohibido. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la libertad de prensa? Porque fueron no solo prohibidos, fueron reprimidos. No duró ni 2 horas. Lo sacaron, pero de forma alevosa, del lugar donde estaban reunidos y prohibidos. Porque dice que Alemania, que no permite no permitirá el antisemitismo. ¿Eh? Parece que sí permite el segundo genocidio a Alemania, lo mismo que el que hizo Alemania, la Alemania nazi, pues ahora está amparando un segundo genocidio, pero cometido por los descendientes de aquellas víctimas de aquel atroz. Sí, es que enlazan antisemitismo con antijudaísmo. Sí, sí. O sea, que es una... Cuando claro, son judíos los que organizan el evento. Cuando son judíos los que organizan el evento. Todo correcto. Pero bueno, también está, hay una narrativa que se insiste sembrar en la mente de no pocas personas, que Israel tiene el derecho a defenderse. Eso es tremendo, José. Pero no dice que Israel, derecho a defenderse, y en los últimos meses ha bombardeado a Siria más de 30 veces. Ha bombardeado al Líbano. Al Líbano. Uh-huh. Ha bombardeado una sede diplomática de Irán en Siria, asesinando a 8, creo que son 8 personas, incluso a 2 altos jefes militares de la Guardia Revolucionaria de Irán. Entonces, ¿de qué se defiende? ¿Y los demás no tienen derecho a defenderse? ¿Los que son atacados no tienen derecho a defenderse? Entonces, parece ser que Israel, con el gran apoyo de Estados Unidos y con esa creencia, yo no sé, que es el pueblo divino, una creencia habría que indagar ahí, ¿no? Pues se cree por encima de las leyes o actúa por encima de las leyes del derecho internacional, de todo, y ya tenemos que más de 33.600 palestinos han sido asesinados. 70.000 de esos, creo que si mal no recuerdo, 14.000 niños, entre 14.000 y 15.000 niños y niñas asesinados. 2 millones de desplazados. Pero luego prohíbe un congreso de solidaridad con esas víctimas. Sí, sí, ¿no? Uno dice...